No mames, en 2 semanas me compro 4 mansiones. No tienes ni su papá. No puedes pagar una pinche sub, güey. Porque necesitas tener un currículum bastante grande en delitos para poder transmitir ahí. Porque por lo menos en habla inglesa no se escucha absolutamente nada bueno de ahí. Y como sabemos que sus reglas son un poco más laxas, pues supongo que bajan la guardia los streamers y dejan ver su verdadera naturaleza. Y es justamente el caso que les traigo el día de hoy, porque si ponemos el grito en el cielo por Jenny Somalí, lo que hizo esta mujer no tiene nombre. Les presento a Natalie Reynolds, un streamer e Instagram influencer. Sí la vi, güey. Sí vi el clip. Pinche vieja castrosa asquerosa. Strawberry Amy. Gracias. El día de ayer su stream se hizo tendencia. Y obviamente... ¿Mañana o el domingo? El domingo ni de pedo, Epic. Tengo cosas que hacer. Y es día de las votaciones. No sé si estabas al inicio del stream. Pero le pregunté al chat y me dijeron... Neta, no salgas. Ese día está horrible salir. Mañana está bien. Mañana jalo y sí tengo dinero. Bueno... Más o menos. Pero mañana. Por no las mejores cosas. Porque verán, resulta que el inventor del IRL, Ice Poseidon, se asoció con Kick para hacer un concurso de $20,000 en premios para el gran ganador. ¿Y de qué trata este gran reto? Bueno, pues es la búsqueda del tesoro. No solo eso, sino que este streamer prometió que si ganaba el premio, le iba a regalar el premio a su chat. Lo más interesante del concurso es que no necesariamente necesitas ser un streamer profesional para participar. Simplemente, con que sea tu primer stream en Kick, ya puedes entrarle. Y esto fue en la ciudad de Austin, Texas. Una hermosa ciudad, si me permiten decirlo, que una búsqueda de tesoro real. Lamentablemente se está viendo afectada en la actualidad por el grupo, el círculo que está tratando de imitar los pasos de Ice Poseidon hace 8 años. ¿Y cómo iban a encontrar este tesoro? Bueno, pues encontrando las diferentes pistas, iban a toparse con unos códigos NFC y de ahí les iban a dar más indicaciones. Y en un punto de sus aventuras... Güey, los NFC están bien vergas, chat. Natalie, junto con otro grupo de streamers, y no puedo decir que sea sus... Suscríbete, puto Epic. Te dije que el domingo ni de pedo, porque no sé si estabas, pero le pregunté al chat y me dijeron que el domingo ni de pedo debo de salir porque son las votaciones. Y ese día es de los días... más llenísimos de gente en la calle, más que el Día de las Madres. Eso me dijeron en el chat. Y también me dijo mi mamá y así. Pero que mañana jalo. Amigos, porque se nota que hasta ellos les caga. Se toparon en un parque con una mujer. ¿Hasta sus amigos les caga? I am giving away all the money. If I win, I'm giving away all the money to everyone that's consistently watching the streams. And joins my Discord and follows my kick. I'm giving... ¿Cómo sabes eso, güey? Cuando escuchen eso, güey, no le crean a los putos influencers. Voy a estar viendo a todos los que vean constantemente y me sigan aquí y me sigan aquí. No tienes forma de comprobar eso, güey. No sabes eso, güey. Vaya, gracias. Do you want to jump in together? Yeah, do you want to have a play date? You want to jump in with me? Okay, then I'll do it with you. I'd rather go skinny dipping with you, if All I'm being right, honest. Yeah, let's do it. Really? Yeah. You want to? You want a skinny dip? Yeah. Are you really going to do it? I'll do oh, it. Oh, yeah. You I'll see. Do yeah, you want a skinny dip? Yeah. Deadass? Yeah. Yeah. Skinny dip. No, nunca había oído esa expresión. ¿Saben qué es eso? Yeah. Yes. Yeah, well, I'll do it. Like, they're all saying you're sexy and shit. Really? Yeah, they're all saying W woman, she's thick as fuck. Ah, qué suerte tienen estas personas que streamean IRL, que se topan con las personas más random que se van a encontrar en sus vidas. Ahora me metiste todo el bot y parece ser que esta... Skinny dip es nadar sin ropa. Skinny dick. Pene bebeto. ok, nadar sin ropa, ok. La primera interacción que esta morra tiene con esta señora. No solo eso, sino que también le contó lo que estaban haciendo y le invitó... Skibby D. ...a darse un chapuzón con ella en el río. Que resulta ser también ilegal porque no te pueden meter esas aguas. A mí lo que me vuela la cabeza... Es ilegal. Esa es cómo llegas con una persona que no conoces y empiezas a burlarte de ella. Yo creo que el poder del chat les hace olvidar que están tratando... El Epic. El Epic con el poder del chat, güey. Chat. El Epic con el poder del chat es increíble. ...con personas comunes y corrientes. Digo... El chat sí le da poderes a Epic. Porque para estos streamers ellos son el protagonista del anime. Recuérdenlos. Bueno, él no le falta el respeto a las personas, pero le da una alucinación increíble, güey. Siempre. You should jump in the water to find it for me. Well, why don't you jump in? I'll give you $20. $20? Yeah, that's a W. No. That's on, a good deal. Come with me. $20. Hot. Yeah, so you go in. No, you gotta go in. You with go me. In. You try to find the skin. You're gonna jump in with me. I'll jump in after you. Would
You jump in and... No, we'll do it together. Are you drunk? If you do it, you said you were going to. Come on. Let's do it. I dare you. You jump in and I'll jump in right after you. No, you won't. Yes, I will. Ahora ella dice que si se avienta le va a dar $20 si la acompaña. Y luego dice en susurro a la cámara que la va a estafar porque no le va a pagar $20. Ahora, estamos en Estados Unidos. Nunca se sabe si realmente una persona es así o está bajo el efecto de las drogas o el alcohol. Pero se ve relaxadona, ¿no? La doña. Tiene problemas mentales. Se ve dañadilla, pero se ve que no está como muy metida en algo en ese momento, ¿no? Y resulta... Que ¿de qué rogué? Que para su mala suerte, esta persona no estaba borracha ni estaba drogada. Simplemente tenía problemas mentales. Y con... Ahí está, es justo exactamente lo que pensé. Con testigos que hablaron después, resulta que esta mujer simplemente se dedica a dar la vuelta por esa parte del centro de la ciudad y simplemente apreciar el agua. Ahora, este contexto es bastante importante por lo que sucede a continuación. Yes, I will. You want me to take off my jacket? You want to see me naked? Yeah, I sure do. Are you fucking kidding me right now? No, I'm not. What the fuck? You're gorgeous. I'm 17. Oh my god. Well, you're too young for me. I know, I'm 17. Well, that's too young, but hey. I don't know. I don't say we're gonna do anything. We're just jumping in naked. I know, you said you want to see me with my clothes off. Well, you said, you told me that you were gonna jump in with me. I know, but I don't know what's going on. I'm really scared. I don't either. Okay, esto obviamente pone a Natalie bastante incómoda. Que alucina, güey, que alucina. Ah, pero no sé qué está pasando, estoy muy incómoda. Cállate el hocico, vieja. Y en vez de, pues no sé, alejarse, porque todavía le había preguntado si está bajo el efecto de algo, porque pues se nota que no está en sus cinco sentidos o algo por el estilo. Y no, ella sigue jugando el juego. You still want a skinny dip? Yeah. With you. If you go first, we'll do rock, paper, scissors. If you go first, just, can you look for the scanner? Scanner. There's a scanner that you need to look for in the water. Really? Yeah. What if I drown? Then I haven't been in the water. What is you that? Said you want to jump in. I do kind of want to jump in. I'm first certified. Huh? I'm first certified. And I'm scuba. I'm scuba certified. You should jump in. All right. And I think if you jump in, you'll be able to find the scanner. The scanner? Yeah. There's a scanner that's in the water over here. That's why I'm here. Okay. And I can jump in and not get in trouble. Engañando, ¿no? O sea, a ver, entiendo que la estafa. Pero no había escuchado eso de los... Ahora que entendí el contexto de que el Ice Poseidon está haciendo la dinámica de los NFCs y así. ¿Sí estaba ahí o solo se la estaba pendejeando? Right? No. No. All right. Ok, entonces después de que esta mujer le dice que pues ni siquiera sabe nadar y que ni siquiera recuerda la última vez que estuvo en el agua o en un río o en el mar o tú sabes, en un lugar profundo... ¿Cuándo fue la última vez que nadaron, chat? Ella insiste en que se meta. Todavía le dice que si tiene problemas en el agua, ella tiene un certificado de buceo, así que le puede ayudar sin ningún problema. Y digo, para esta mujer probablemente sean $20 fáciles. Y si te están prometiendo que te van a ayudar, y aparte ves a un grupo de morros grabando ahí, pues, ¿qué podría salir mal? Todo. Sí, la neta yo también sí confiaría. ¿Ready? Yeah, ¿ready? Oh! Wait, what the fuck? Did you see her ass? What? Oh, You said it was okay. You said you wanted to swim. You told me to jump in. I didn't tell you to jump in. Yes, yeah, you did. Yes. Just you said you were thank you guys. We're gonna have you guys get off the stop. Wait, who is that? The fuck is going on? Wey, para mí es la puta actitud ridícula, wey. La puta actitud patética, cobarde, ridícula, güey. Güey, yo no te dije que brincaras, güey. What? What the fuck? ¿Quién es esa, güey? What? Cierra el puto hocico, güey. Cierra el puto hocico, güey. Oh my god, güey. Qué desesperante persona, eh. Supongo que esas eran como las autoridades de ahí, ¿no? Y de que, hey, se van a meter en pedos. Y quiso decirles como de, what? ¿Quién es esa vieja? Yo no la conozco, ¿eh? Yo no te dije que hicieras nada. What was that? I'm not sure at all. Are you guys renting equipment? I thought she was, like, working here or something. Y cuando llegan los trabajadores encargados de esa área y le preguntan... Ay, pensé que trabajaba aquí. Que si el equipo era de ellos. Hija pendeja. Porque muy probablemente los van a correr porque, en efecto, no puedes meterte esa agua. Ella finge demencia y le dice, oye... ¿Por qué no puedes meterte esa agua? ¿Alguien sabe?
Yo pensé que ella trabajaba aquí. Digo, yo no le hice nada. Yo ni la toqué. Es más, ni le hablé. Ella simplemente se aventó solita. Luego van dos compañeros. Esa es actitud, güey. Castrosísima. Compañeros de ella que también estaban jugando esta búsqueda del tesoro. Y no hacen nada. Simplemente se le quedan viendo a la mujer y se van con esta morra. I can't believe she did that. Is she like mentally okay? Is she okay, bro? ¿Está bien, bro? Mientras ve su celular. What was that? Maybe está muy lodosa. Hay cocodrilos. Es patrimonio cultural. Nah, creo. ¿O sí? No creo. Maybe es protegida. Maybe. Sí. O está muy mugrosa. Did anybody see her ass crack when she jumped in? Wait, should we leave? Are they gonna call the cops? ¿Por qué no te callas el hocico? I thought she wanted to be my friend. I don't know. Like, I didn't even know what was happening. We should leave. Oh shit. I thought you could swim here. I don't know what's going on. Am I gonna get in trouble? Am I gonna get arrested? Wait, are we leaving? Yeah, we can't get the boat. Thank you. Why? Because we're gonna get stuck. We need to get a kayak. Ah, obviamente a ella lo que más le mortifica es que esto pasó 30 minutos iniciado su stream. Ni siquiera se pudo esperar a la señora para arruinárselo más tiempo. Y a ver, lo digo con estas hija de puta palabras porque a estas personas lo único que les interesa es que hablen de ellos. Bien o mal, no les interesa. Con que puedan llevar 2, 5, 10 personas más a su stream es más que suficiente. Y bueno, a lo mejor se le olvidó preocuparse de otro pequeño detalle insignificante como que la señora está flotando y se está alejando de la orilla. Lo peor de todo es que es una persona que no sabe nadar y la dejaron ahí, a su suerte. Yeah, she's still in the water. She's floating away. I don't know, dude. I don't know what's going on. Güey, ¿cómo lo dice? Así como si nada. Le vale verga, güey. Es una pendeja. Le vale verga, literal. Está diciendo... No. Se está yendo flotando. Mira, ¿qué pedo? Sigue ahí, güey. They're saying I killed her. I don't know. I thought she was drunk and wanted to have fun. I don't know. If she dies, that's kind of on you. No, I'm gonna kill myself. While she's away. Ah, por supuesto. Como reacciona toda idiota. Sus compañeros, y no voy a decir que son sus amigos porque se ve que no la toleran. Todavía riéndose le dicen, pues deberías ir por ella. No sé qué tienen en la cabeza estas personas que están más preocupados en que se tienen que ir a agarrar la siguiente pista en vez de ayudar a alguien que se está ahogando. Y lo peor de todo es que ella dice que ni siquiera trae efectivo. O sea, la estafó y aparte hizo que se ahogara. Ni siquiera Johnny Somalí se atrevió a tanto. Todavía se pone a leer el chat preguntándose ¿qué deberíamos de hacer? ¿Nos vamos? ¿La dejamos ahí? ¿O alguien la... Ya sé, güey. Ay, Dios, güey. Qué desesperante. ¿La va a rescatar? ¿Dónde queda un poquito de madre, un poquito de, no sé, humanidad? ¿Humanidad? En ir a darle la mano a alguien que se está ahogando por tu culpa. Dude, she's drowning in the lake. Dude, I can't help her. They told me to leave. Bro, se está ahogando. No mames. They told me to leave, guys. They told me I can't film. Wait, is that actually really bad? She wanted to jump in. She wanted to skinny dip with me. She wanted me to get naked. If she's really that mentally ill, she shouldn't be by the water in the first place. I didn't know. Ah, por supuesto, porque la culpa es de la persona que está enferma mentalmente y no tanto de ti. Aún así, después de descubrir que esta persona padece sus facultades mentales, ¿por qué no la ayudaron? Me recuerda como este grupo de bullies de preparatoria. Deja tú de preparatoria, de secundaria, en donde no hay ni una sola neurona en ese grupo junto. Y lo mejor que se les ocurrió fue escapar. ¿Quién sabe qué va a pasar de señora? No sé. Ah, qué cagado. Bueno, ni modo. Shit happens. Morra, alguien ¿qué verga? Se está muriendo porque le hiciste esa apuesta. Y lo mejor que se te ocurrió fue seguir streameando. No, but is it really that bad? But I don't understand. Like, I don't know, man. They told me to leave. They told me to leave. They said that we had to leave. Wait, why is Andrew here? With a cop car. What the fuck? You're a piece of shit. Whatever. I don't even care anymore. Qué ridícula, güey. ¿Cómo me cagan los putos creadores que hablan así, güey? Me caga, güey. Me caga esos putos creadores en inglés que para todo dicen, wait, pero ¿por qué es ahí, güey? Así, como que para todo dicen wait antes de decir cualquier mamada estúpida que ni siquiera necesitas waitear. Y luego terminan con, what the fuck? Bruh. Wait, why is that there? Wait, what the fuck? Bruh. No es tan importante lo que estás señalando, cállate.
Let's just blame it on ICE. It's ICE's fault. It's his event. Imagínate qué tan basura y qué tan pedazo de mierda tienes que ser para retirarte, no ayudarle, todavía estar haciendo chistes y no tener... No, y es haberla estafado también. Un poquito de sentido común y decir que el organizador del evento tiene la culpa porque, pues, por su culpa, ella estaba ahí y se topó con la señora. Claro, esa pinche lógica ni siquiera un puberto la tiene. Lo peor de todo es que cuando se iban yendo, iba llegando un carro de policía. No solo eso, sino que cuando comenzaron a caer en cuenta de que esto podría ser un poquito serio, fue cuando vieron pasar lo siguiente. I don't know. We should just cancel this guy. Ese güey. Oye, güey, pero tú sí crees que es rubio natural o pintado. Güey, la neta sí, Ryzen. Can't go to the tattoo shop at this point. Oh my god! There's a fire truck. Nah, this is bad. Natalie. La reacción toda exagerada y forzada. Wait, this is really bad. I'm gonna fucking kill myself. Alright. Should I end my stream? Wait, no, I'm actually gonna freak the fuck out. We should just leave and end the stream. I'm being serious. Do we gotta end stream? I don't know, dude. I'm freaking the fuck out. I'm laughing because I don't know what to do. Vieja ridícula. Dude! I feel like it's gonna be fine. You're saying... They told me to leave. No, I don't know if it's gonna be fine. She was asking me to swim. She was asking me to skinny dip. Like, what? I didn't know she's mentally ill. She wanted to jump in the water. I'm just gonna say... And if she's mentally ill, why is she standing on a dock in the first place? Thank God that me, Sweater, and Sam were all standing far away from that. Yo sería ese pendejo, güey. Bendito Dios que nosotros estábamos parados súper lejos de ahí y no nos van a envolver en tu mamada, güey. Yo sería ese, güey. Todo tonto, todo puto, todo putín. Las orejitas, no las había visto. Yeah, no, can we, it's okay? Really? Yeah. Are you serious? This is bad PR. Se me antojó un café. Oh, this sí tengo café. This could be on Dexerto. Oye, Pix, ¿sigues aquí? But that, I can't, that wasn't my... Ese pendejo. This could be on Dexerto. Pendejo. Tension, though. I can't anymore, I don't even care. De hecho, creo que yo lo vi en Dexerto. I don't even care anymore, whatever. Ya cuando llega la ambulancia, sabes que esto va a estar serio. Todavía dice, I don't even care anymore, whatever. No solo eso, sino los costos de todo eso, ¿a quién le van a caer? A la señora. Y estamos... el del volante traía unas orejitas. Estamos hablando de miles de dólares, porque no creo que el lugar ni los empleados de ahí vayan a correr con los gastos de eso. Lo peor de todo es que, deja tú esta morra pendeja. Los otros güeyes también están como, bueno, es tu problema. Brother, ¿dónde tienen su humanidad? No existe para estos culeros. Y lo peor es que lo están haciendo con la intención de llegar a miles de seguidores y miles de viewers a la vez. Pero es que ni siquiera están teniendo cientos de viewers. Felicidades, no estás segura si mataste a alguien por clout. Realmente me vuela la cabeza. Yo creo que es un requisito quitarte el cerebro cada vez que vas a streamear en Kick. Digo, antes hablábamos de accidentes que sucedían en stream. No, ahorita los... Dios, Gabo, qué mamón, ¿por qué hablas así de FAP? Están provocando... con la finalidad de hacer una carrera a lo mejor de esto. Lo peor de todo es que siguen como si nada, luego van a rentar un barquito para ir a buscar la siguiente pista. ¿Sabes lo que puse en el grupo chat? No. ¿Qué es? Es fire. ¿Tu espera es alta? Sí, probablemente no. Yo. Oh, sí. ¿Qué? No sé si lo que me impacta... No mames, qué hueva esas cosas, güey. Esas madres, güey. De que tú le pedaleas 16,000 kilómetros por hora y esa madre avanza medio centímetro. Están bien castrosas, güey. Si tienen la oportunidad de subirse a una de esas, desperdícienla. Agarren un botecito normal. Oh, what? No sé si lo que me impacta más es lo poquito que les importó esa situación y siguieron adelante como si nada, o que realmente se creen ese cuento de que sus acciones no tienen consecuencias. No sé si en esta carrera de trabajar de influencer... Sí, están bien culeras, yo las probé, sí están de la verga. ...pata sea un requisito... Wait, yeah, whatever, what the fuck. Pero,
me asusta bastante el futuro del contenido en streaming. Esa es la de las güeras que se mueren al inicio de las películas de Friday the 13th o de Halloween. No, güey. Esas son de las güeras que salen en las pelis de terror y sacrifican a otro antes de morirse ellos. Y que se salvan protegiéndose con el güey mamado siempre. Todavía tienen el cargo de conciencia de algo. Pero al final se mueren por pendejas cuando ya solo quedan ellas y otros güeyes. Lo que acaba de suceder hace unos minutos, porque cuando están firmando la entrega del bote, ¿what, Zeta? Pasan unos policías, son las sirenas, y estas personas se quedan así como de, no nos estarán buscando, sí. Dios, güey, la puta paranoia, güey. La puta paranoia, güey. Te consume porque sabes que hiciste algo malo, güey. El que tiene la conciencia limpia no anda pensando esas mamadas. Dude. Y ya, después piden otro bote para seguir buscando otra pista. No mames, qué asco, Sasha. Nadan otro ratito y luego se van al cuarto de hotel como si nada hubiera sucedido. That what? The split stuff? ¿Qué tan basura tienes que ser? Deja tú, güey, para ayudar a la persona a la cual tú metiste en peligro, sino tener el descaro y seguir adelante diciéndole al chat, ¿qué? ¿Querían que parara? No, esta es la gran oportunidad de oro para salir adelante en esta carrera. Y obviamente estos clips se hicieron bastante viral y ella todavía tuvo el descaro de salir en Twitter a defender su honor. Citando el tweet poniendo, la señora quería nadar, me dijeron que me fuera y dejara de filmar. Por eso nos fuimos y recibió la ayuda que necesitaba y está bien. Dejen de estar haciendo más cagadero. Y obviamente eliminó ese tweet porque ¿quién en su sano juicio dice, ey, 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 a mí no me echen la culpa? Aparte, ni siquiera se murió. Ya, no pasa nada, o sea, X. Son cosas de chavos, pasa. Y no es la primera vez que esta mujer trata de llamar la atención de maneras un poquito peculiares. Ya que en enero hizo una transmisión cazando jabalís, matándolos en vivo. Y justo el mes pasado hizo un stream cazando tiburones. ¿Real? Y no solamente eso, todavía sentándose en sus cadáveres. ¡Uy! ¡No mames! Y si es que las fotos que le salieron para Instagram están de lujo. Miren amigos, yo sé que hay gente muy pendeja en esta plataforma, pero los que todavía me cagan más son los que navegan con bandera de pendejo, pero sabemos muy bien sus intenciones. Y obviamente es lo que buscan. ¡Wow! 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 No, pues sí está muy... No, sí está muy pendeja, ¿eh? Atención, no importa... No es la primera vez que hace una pendejada así. Si es positiva o negativa, para ellos los números cuentan y ya. Pero obviamente se tiene que hablar de esto para que reciban el escarmiento. Ya que justamente cuando yo estaba grabando el bot, resulta que la banearon de Kick. Pero como el fin del mundo en 31 minutos, a los minutos... Güey, a la verga. La página de Kick es exactamente igual que la de Twitch, güey. No mames, es igual. A la puta página de Twitch, güey. Güey, su banner está chido. Su banner sí está perro. Se lo quitaron. Eso sí, el día de ayer prendió todavía stream en la noche, burlándose, ¿no?, de que la gente se enoja por tonterías. Hasta que creadores muchísimo más grandes comenzaron a hacerle videos. Y ahí sí ya no aguantó la presión. No sé ustedes cuál sea la solución de esto. No, güey, esa es verde. Me chingaste. Ni en qué va a acabar. Pero bueno, supongo que aquí estaremos reportándolo. Pero amigos, a final de cuentas lo importante es usted qué opina. Y más de estos personajes y sus acciones. Quiero agradecer a Erneval por unirse con su membresía. Yo fui el Gaurabo, nos vemos en la siguiente. Sobres. Nunca he entendido el agradecimiento de que agradece a solo uno de los muchos que tiene o solo se le suscribe uno cada video. Se me haría imposible pensar eso. Pero bueno. Ey, buen video. Ey, buen video. Alguien, dígale a este tipo que suba los videos más temprano.